El presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, aseguró que con el voto a favor de todas las fuerzas políticas del Cabildo sanmiguelense, los más de 1200 millones de pesos de recursos para este municipio impulsarán el desarrollo integral de la población con énfasis en el desarrollo social, la economía y la seguridad. Me agradezco mucho a los regidores de Morena, agradezco muchísimo a los regidores del PAN y a los regidores del PRI porque se dieron cuenta que beneficia mucho el desarrollo social. Es un presupuesto que va a invertir muchísimo en apoyo a los jóvenes, en infraestructura del municipio donde más se necesite y es transversal. La economía va a seguir pujante por tener un San Miguel INE con buen mantenimiento, con menos áreas de pobreza, con más sectores de la sociedad atendidos en cuestión de medicinas, en atención alimenticia, en cuestión educativa. En fin, muy buen presupuesto, muy bien planeado y aprobado por unanimidad. Sobre la economía de las familias sanmiguelenses, el Edil Leonés destacó que el objeto del municipio será que el próximo año el beneficio se refleje en los bolsillos de la gente y mejore la calidad de vida de las familias que más necesitan de oportunidades para salir adelante. Mauricio Trejo resaltó que una de las prioridades del gobierno municipal seguirá siendo la seguridad pública, donde no solo se harán inversiones históricas para que los cuerpos de seguridad cuenten con herramientas necesarias para garantizar la paz y la tranquilidad de la población, sino además se reforzará la profesionalización del personal para que la fuerza pública se aplique con apego a los protocolos de actuación y se sigan respetando los derechos humanos. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.